Si eres amante de la velocidad y conoces sobre autos, muy seguramente sabes que Electronic Arts ya lanzó Need for Speed para el PlayStation 4 y Xbox One. Si eres un gamer conocedor, sabrás que esta franquicia ya tiene 21 años en el mercado y que a lo largo de 4 generaciones de consolas nos ofrece lo mejor en velocidad tipo arcade. Por lo tanto, derrapes, buenos autos, estilo y edición para tu carro serán cosas que podrás apreciar en este título. Debemos aclarar algo que no nos gustó en el juego y es la casi nula existencia de un soundtrack decente. Y nos extraña que los programadores del juego Ghost hayan dejado pasar algo tan importante, ya que al derrapar en curvas y persecuciones lo que complementa es la música. Por cierto, solo cuentas con poco más de 50 tipos de autos. Pero si no eres exigente como nosotros, vayamos a lo que te interesa. El juego simplemente se llama Need for Speed y no cuenta con algún subtítulo que lo caracterice como Shift, Underground, Carbon, Rival, etc. Simplemente es Need for Speed. Eso no significa que no tome lo mejor de otros títulos anteriores, porque lo que más resalta son las cinemáticas con escenarios captivos, que en otras palabras son escenas actuadas, donde pretenden adentrarte en su modo historia, las cuales tienen gran calidad y cumplen con su cometido. En el título contaremos con 5 tipos de juego, los cuales son estilo. Aquí lo importante es cómo conduces y qué tan bien lo haces. Crew es el que más nos gustó por la forma de derrapes que puedes conseguir, el cual luce genial. Velocidad. Aquí las carreras son del punto A al punto B y lo importante es llegar primero. Construcción. Aquí recomendamos hacer una buena cantidad de puntos para adquirir lo mejor en partes para tu auto. Fuera de la ley. Esta opción es para retar a las autoridades y escapar sin ser atrapado. Por cierto, sentimos que la inteligencia artificial de los policías es bastante torpe. Por último, la opción online te enfrenta contra otros 8 gamers, donde lo importante es hacer equipos. Conforme avances en el modo historia, podrás observar cómo tu personaje irá escalando dentro del mundo de Need for Speed. Por lo tanto, la reputación será el nivel con que te presentarás. Need for Speed es un juego para fanáticos de la serie, donde gráficamente verás un incremento en los detalles de los autos, clima y ambiente, el cual siempre, o mejor dicho, será de noche. La poca luz que verás es como de un pequeño amanecer, pero no dura mucho. Sobre el comportamiento del clima, solo veremos pequeñas lloviznas, las cuales no afectan en lo absoluto tus derrapes. Tendremos 5 tipos de cámaras para poder jugar. A nosotros nos encanta la de primera persona, por lo frenética que es. Pero para tener un buen derrape, sin duda la vista en tercera persona será la indicada. El nuevo juego de Need for Speed, si lo instalas, verás que está completamente en inglés. Pero si gustas jugarlo en español, tendrás que ir al menú de opciones y ajustes. Ahí dirígete a la opción idioma y coloca español, España, y así tendrás en castellano el título. En conclusión, el nuevo Need for Speed presenta un concepto ya conocido por los fanáticos,
pero su objetivo es darse a conocer con los nuevos gamers que desean un juego sencillo y divertido. Need for Speed ya está a la venta y podrás tener diversión por más de 20 horas, que es lo que dura el juego, si es que te gusta husmear por todos lados.